va a vivir. Historia de hoy. Principios en primer lugar. Esta es Nieves Ramírez de Conde. Ella y su esposo son adventistas hace 30 años. Ellos trabajan en la importación de zapatillas y venden en la feria, y también distribuyen en las fronteras. Hace un tiempo atrás tuvieron la oportunidad de hacer un negocio en Iquique, en la zona franca, o Sofri como es más conocida, ya que muchos empresarios bolivianos viajan allá a comprar mercadería en grandes cantidades. ¿Sabe qué, señor Rabí? Quiero hacerle un pedido. Este modelo traigo a cómo me puede hacer la docena. Quiero pedir un contenedor, un solo modelo, pero exclusividad para Bolivia, solamente para mí. ¿Podría ser? ¿Será que pueda hacerlo? Son tres colores, azul, negro, gris, ya. Un solo modelo, pero un contenedor. Sí, está bien, yo le voy a dar la exclusividad solamente para usted, así como usted personalmente viene y me lo pide para su país. 2 meses después, le avisaron que su mercadería ya había llegado a Bolivia y estaba lista para ser entregada. Ella tenía un cliente del Paraguay que la estaba esperando. ¿En qué momento paso para recoger mi mercadería y para cancelarle? Sí, pero en este momento ya no puedo entregarle. Tengo aquí el dinero. Quiero cancelarle. ¿Por qué no hoy? Sí, para mí es un día muy especial. No puedo en este momento entregarle, ni retirar la plata. Mañana, después de la puesta del sol, se lo entrego. Aquella noche, Nieves, agradecida a Dios y creyendo que todo estaba bien por el negocio que ya estaba concretado, apartó su diezmo, lo colocó en el sobre y al día siguiente lo entregó en la iglesia. Entonces, el sábado por la noche, llamó a su cliente del Paraguay. Hola, señor José. Sí, le llamaba para entregarle la mercadería. Señora, ¿cómo está? Mire, la mercadería no la quiero. Lo que pasa es que hoy fui a la feria y en diferentes lugares he visto la mercadería. Yo quería solo exclusividad. ¿Usted encontró otro? ¿En la feria la misma? No. Es solo uno, para usted nomás es un solo. Sí, señora, no quiero la mercadería. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿Cómo podía hacerle esto a aquel importador, a pesar de haberle prometido exclusividad solo para ella? Aquella noche, ella pensó que ahora sería difícil vender en estas circunstancias, porque había otras personas que tenían la misma mercadería. A pesar de no haber recibido el dinero, ella ya había entregado su diezmo. Entonces decidió dejarlo todo en las manos de Dios y durmió aquella noche en paz, confiando en sus promesas. Al día siguiente, de alguna forma, Dios estaba impresionando el corazón del importador chileno. Yo quiero, señora Nieves, solucionar con usted este problema, pero por favor venga, yo le voy a pagar avión, hotel, pero por favor, urgentemente necesito solucionar. Señora Vi, ¿por qué me hizo esto? Yo le hice pedido uno y usted hizo tres para otras dos señoras más. ¿Cuál es su solución? Dígame. ¿Cuánto quiere usted que yo le rebaje? Yo le digo por lo menos $20 por docena, para que yo así también la mercadería pueda bajarlo y pueda venderlo. Nieves retornó de Chile a Bolivia muy contenta y agradecida a Dios. No podía creer lo que Dios había hecho por ella. Ahora podía vender su mercadería a un precio más bajo y sin competencia. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud.